Un Bitcoin se vaya a cero con la paridad dólar, pues ahí pienso que el dólar fue el que se murió. Así es, ya que Bitcoin es la unidad que cuenta de las criptomonedas, o sea, la paridad es con las altcoins. Así es, así es. Si ustedes ven, hagan este ejercicio de poner todas las. Dejen, a ver si se puede poner la gráfica. Dejen ver si puedo poner la gráfica. Porque si tú pones todas las criptomonedas paridad Bitcoin, la mayoría de las criptomonedas están cayendo. Son muy pocas las criptomonedas que se están apreciando contra Bitcoin. Sí, tú puedes ver un chingo de criptomonedas apreciándose contra el dólar. Pero si las pones contra Bitcoin, ahí es donde se puede ver. Mira, vamos a ver aquí en 24 horas, aquí está. A ver si es así. Vean, aquí está. Aquí podemos ver la apreciación en 24 horas. Vean cómo las criptos, la mayoría está en rojo contra Bitcoin. Y si tú ves el histórico, esto es en 24 horas, o sea, no podemos ver tan amplio el panorama. No se puede más, ¿verdad? A ver, vamos a ver. No, creo que no. A ver si pongo este, a ver si me sale algo. Sí, aquí está, a huevo, aquí me sale. Vean. De lo que va del año, lo que va del año. Ah, no. No, perdón, aquí me lo está poniendo en dólares. Porque Bitcoin, ni modo que Bitcoin se caiga contra sí mismo. No. No, esto no se puede. No, sí tiene que ser este nada más. No, no podemos verlo el panorama tan amplio. Pero bueno, si lo vemos en 24 horas, dejen quito este. Vean cómo la mayoría de las criptomonedas están en rojo contra Bitcoin. Y les digo, y si ustedes ponen un histórico de las criptomonedas contra Bitcoin, todas se van para abajo, todas están yendo para abajo, porque Bitcoin es el que se está apreciando, Bitcoin es el que está, es el fuerte, es la referencia, es la reserva, el estándar de la economía, de la nueva economía. Es muy raro una criptomoneda que tenga mucha apreciación contra Bitcoin. Claro, hay unas que sí, por ejemplo, BNB es una moneda que se aprecia muy bien contra Bitcoin. Pero sí, les recomiendo hagan ese ejercicio. Voy a buscar otra plataforma donde pueda hacer esto, para ver si mañana lo vemos. Pero ahí pueden ver ustedes cómo Bitcoin está ganando terreno. Y así es como se deben de evaluar las monedas contra Bitcoin y no contra dólar. Porque hay veces que tu criptomoneda está ganando en dólares, pero está perdiendo en Bitcoin. Y de hecho, la forma más, creo, más real, más objetiva que nosotros podemos ver cuánto se aprecian nuestras inversiones es contra Bitcoin, no contra los dólares, porque pues estamos viendo que se aprecia contra una moneda que pues es infinita, es basura, la verdad, es una shitcoin. O sea, es como si tú estuvieras, tienes tu inversión en Tron, por ejemplo, tienes TRX y estás viendo cuánto estás ganando contra Shiba. Dices, güey, lo estás comparando contra una shitcoin. Es lo mismo que yo veo contra dólar. Los dólares, el dinero fiat, es una shitcoin. Son shitcoins.